Mi única conclusión es que el atacante fue un Lord Sith. Imposible. Los Sith se extinguieron hace más de un milenio. I think the Count Dooku is behind it. He is a political idealist, not a murderer. Necesitamos apoyar a Ahsoka, pero hay evidencia de que ella fue la mente maestra detrás del ataque contra el templo. Si el Lord Sith quisiera atacar a la Orden Jedi desde adentro, el Maestro Yoda sería la opción perfecta. Ay, cómo me gustaría despreciarte, Ki-Adi Mundi. Tu soberbia no tiene límites. Pero si nos entregan piezas tuyas tan buenas como esta, con tal rostro, articulación, estabilidad, imposible no quererte. ¿Eso significa que encontramos la figura definitiva? Pareciera, pero no exactamente. Necesito tiempo para desarrollar la idea, así que te invito a conocer esta fantástica figura en esta review llena de muchas comparaciones. ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a esta nueva revisión en su canal Star Wars Chile Collection, como siempre. El día de hoy tenemos la review de alguien que se parece mucho a este servidor, el rey de hacerlo todo última hora, de retrasarse, y en este caso, mi compadre hoy es Ki-Adi Mundi. Increíble que le diga a mi compadre, después de todo el recelo que le tengo por sus malas decisiones y sus desafortunadas frases que pudieron ver en la introducción de este video durante la era de las precuelas, durante The Clone Wars, y ahora parece que también en el final de lo que es Alta República, 100 años antes de la amenaza fantasma, hizo una aparición en The Acolyte. Obviamente era mucho más joven de lo que lo podemos ver en las precuelas, si es que se le puede decir mucho más joven, y aprendiendo los vicios de los Jedi. Pero eso es otro tema. Lo que nos convoca hoy es analizar su figura inspirada en la película del ataque de los clones, y vaya que se hizo esperar. Y tengo ejemplos para graficarlo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que una figura anunciada en Pipeline Reveals se muestre primero a un modelo básico digital terminado, y en segundo lugar para que salga a la venta? Pensemos. El Super Battle Droid se demoró, ¿qué? ¿6 meses? Eso es tiempo récord, es un ideal. En promedio, ¿cuánto demoran? Un año. Darth Malgus, Luke con Grogu, el two-pack de entrenamiento Jedi. Y ya, vámonos más al extremo. The Mandalorian, Glavis Ringo, que se anunció en Pipeline Reveals en la San Diego Comic Con de 2022, junto con Ki-Adi Mundi, y a principios de este año ya lo teníamos. Se demoró, sí, pero ya lo teníamos. En cambio, Ki-Adi Mundi se demoró 2 años en salir. Imagínense que en 2023 salieron estas imágenes previas digitales y no se supo más hasta este año. Yo no tengo idea por qué se demoró tanto, la verdad. Suena súper hilarante en realidad la situación, pero bueno, lo importante es que ya está aquí. Eso tuvo algunas otras consecuencias que vamos a poder analizar más adelante en el video, pero es súper importante, y por eso lo acompaño en esta introducción con dos colegas Jedi muy destacados de por sí, Ayla Secura y Plo Koon, figuras que ya revisé. Te voy a dejar acá arriba la de Ayla Secura para que la puedas ver después de que termines de ver esta revisión. Pero me encanta el hecho de poder graficar que por fin Hasbro le está tomando la importancia de vida a los Jedi de las precuelas, y por ende vamos a tener muy pronto, vamos a poder completar, ojalá, el grupo de supervivientes de la batalla de Geonosis, o al menos tener un 3/4, si yo con eso me conformo, lo que es el encuentro de Jedi más épico que hayamos podido ver en Star Wars. No, tú no, quien edita estas cuestiones. ¡Corten, corten, corten eso! ¡Corten, corten! Pero Tulio, esa era la mejor parte. Pues yo creo que no. Pero este encuentro, ahí de la batalla de Geonosis en la arena. Ahora, también es importante, lo que vamos a analizar en este video, es que este molde, en general de Ki-Adi Mundi, tiene muchos elementos, si no es que todos, porque no tengo todavía la confirmación oficial, pero muchos elementos nuevos. Vamos a ver cómo van evolucionando las figuras de los Jedi, y ojo, lo que este Ki-Adi Mundi, que les anticipo, no es perfecto, tiene que aprender de figuras antiguas. Me encanta esto de poder hacer comparaciones y ver similitudes, diferencias, en qué parte es mejor una, en qué parte es mejor otra. Pero dejo de hablar y vamos a la acción. Vamos rápidamente a echarle una mirada a la caja. Acá podemos ver el color rojo que representa el inicio de las guerras clon, de la película Star Wars Attack of the Clones, Ki-Adi Mundi. Y aquí podemos ver este arte lateral que me parece fantástico, de verdad fantástico. Me acaba de parecer una profe que tenía en el colegio que todo el rato decía fantástico. Puta que me hinchaba un poco, pero bueno, traumas de infancia. Acá podemos ver la arena, la conformación rocosa del planeta Geonosis. Y esta imagen súper medieval
de Ki-Adi Mundi empuñando un sable de luz hacia abajo. Lo encuentro muy, muy bueno. Fíjense bien en cómo plantea Hasbro la túnica Jedi, porque los va a ser muy importante más adelante. Aquí podemos ver el mismo arte, la descripción. Esta la encuentro bien precisa. ¿Quién lo distingue? Su enorme cráneo cónico que contiene un cerebro binario. Me encantó esa descripción, de verdad. Acá podemos ver que es la figura número 4, Attack of the Clones. Y ojo, muy importante también, consecuencia del retraso de Ki-Adi Mundi. Dos consecuencias más. La primera es que retrasó el avance de la colección del ataque de los clones. Eso es innegable, y te lo voy a graficar. La figura número 2 de esa línea fue este clon. Que ojo, por si vives debajo de una piedra o eres Star Wars Chile Collection y te demoras una enormidad en revisar, ya fue reemplazado por otro clon fase 1 con un cuerpo, con el cuerpo nuevo. Creo que tiene un par, algunas mejoras. Lo vamos a revisar cuando lo adquiera ahí, porque ahí mi amigo Shaggy me va a hacer los favores. ¿Cuál fue la figura número 3? De nuevo, Ayla Secura. Esto de hace mucho tiempo. Entonces, se retrasó la línea. Por suerte, el clon nuevo es la figura número 5, el Super Battle Droid es la figura número 6. Pero ojo con lo que impacta el retraso en el lanzamiento de una figura. Y por cierto que además aumentó las expectativas, porque no es lo mismo que te salga una figura 6 meses después de que se haya anunciado a que te salga 2 años después. Si no, pregúntenle a Darth Revan. Si son nuevos en el canal, les comento, y bueno, los que son antiguos también se sorprenderán, yo suelo mantener un orden más o menos estricto en las revisiones. Parto por el rostro, después nos vamos por el traje y así avanzamos. Sin embargo, en este caso vamos a partir por el sable de luz. ¿Y por qué? Bueno, porque soy el dueño del canal. Yo hago lo que me dé la gana. Nada, mentira, tiene una razón de ser importante y es porque comparte una característica con... Y ahí la asegura, por eso les digo. Todas estas revisiones de Jedi tienen que verlas juntitas. Tienen que verlas juntitas, tienen, porque están interconectadas. El sable de Ayla no tiene hoja, ¿por qué? Para no confundirme yo, po. Si no, imagínense cómo quedaría la escoba. Vamos a acercar ahí. Es básicamente el mismo molde de sable de luz. ¿Eso es un error? No. Los sables de ellos son muy similares, están muy emparentados. De hecho, en Google encontré varias imágenes que dicen sable de luz de Ayla Secura y Ki-Adi Mundi, aunque obviamente tienen algunas diferencias que no vale la pena profundizar tanto acá, para que veas también la residuo de Ayla Secura, pero lo importante es que es el mismo modelo. ¿Y por qué eso puede ser un problema? Porque tiene este sable de Ki-Adi Mundi, tiene los mismos vicios que el de Ayla. Falta pintura. Yo no entiendo cómo en algunas figuras, por ejemplo, acá les voy a traer a colación una que tengo al ladito, y comparen. Este es un sable del año 2020. Este es un sable del 2022 en adelante. Y sin embargo, tiene más detalles el anterior. Por eso les decía que las figuras más modernas igual tienen que aprender algo de las antiguas, porque Hasbro, creo yo, a mi humilde opinión, que en un momento, a ver, no es que haya decrecido como en The Vintage Collection, pero en un momento estaba en un peak demasiado alto, en un prime de accesorios. Miren el sable de Mace Windu, y esta es la edición de 2019, De hecho, si quieres ver la review, te voy a dejar esta vez la del Conde Dooku, ahí arriba en las tarjetas para que la puedas ver, porque es una figura rupturista en Black Series, y una de las razones es uno de los grandes detalles que tiene en el sable, pero como pueden ver, este accesorio desmejora un poquitito en relación a otras, no en relación a Ayla Secura, pero creo que se entendió bien la idea de que pudimos tener más. Dicho eso, el diseño es preciso, me gusta que las hojas de luz se desprenden muy sencillo, y tienen que tener cuidado, eso sí, porque el material que se utiliza es demasiado blando, es tendiente a doblarse, y si lo colocamos en alguna pose más incómoda o quizás su sable de luz ingresa a su mano izquierda, podemos tener problemas. Hasbro, por favor, corrige eso. Si son de películas distintas, ¿por qué está el Magna Guardia aquí al lado, Camilo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Porque nos va a ayudar a graficar un punto. A veces en la vida hay que tomar decisiones entre dos opciones que ninguna de las dos está errada. Entonces tenéis que ponderar la mejor. Y una de esas fue en este Ki-Adi Mundi, si teníamos túnica Jedi de plástico o de tela. ¿Por qué digo disyuntiva? Porque en grandes figuras de la historia de Ki-Adi Mundi, como son el modelo Revenge of the Sith del año 2005, después reempacado el Battle Pack de la Batalla de Maikito, se utilizó tela para la túnica en la figura 3.75.
Y acá, y también en The Clone Wars, estamos utilizando, en la edición de The Clone Wars, perdón, estaba hablando muy rápido, estamos utilizando plástico. ¿Y por qué digo que a veces hay que tomar decisiones aunque las dos alternativas sean correctas? Porque no se hubiera visto mal con tela. Pero a mi entender, y el de también varios revisionistas que he podido analizar, era muy importante que la túnica fuera de plástico en este caso. Porque es una túnica muy singular y muy distinta a la de los otros Jedi. El ejemplo emblemático, Mace Windu. Mace Windu tiene una túnica de tela y no te sirve una de plástico. Quedaría como muy al estilo de la figura de Sneak Preview de episodio 1 o también de la línea de la amenaza fantasma. Creo que se entiende el punto. No es conveniente en ese caso. También en el caso del Magna Guardia, hemos tenido Magna Guardias con capas plásticas, sobre todo en los orígenes de la figura, en 375. Y no funciona, no funciona. Ahí tiene que ser de tela. Si bien no es el caso mismo de Jedi Mundi, porque en este caso no funcionaría una de plástico, pero se ha dado. Por eso digo que es muy importante que Hasbro tomara la decisión correcta. Y aquí se justifica plenamente que Jedi Mundi tenga una túnica plástica. Eso tiene algunos problemas mínimos, como el hecho de que este molde, porque además Jedi Mundi tiene características fisiológicas tan especiales que no sé si nos sirva para hacer un molde genérico de Jedi, como sí puede ser o como sí ha sido, este modelito que lo tengo acá. Obi-Wan Kenobi del episodio 1, que lo han relanzado varias veces. E inclusive ha inspirado a otros Obi-Wan, como el del ataque de los clones. Si quieres conocer detalles de esta figura que volvió a estar de moda, dado al 25 aniversario de la amenaza fantasma, te lo dejo arriba en las tarjetas para que lo puedas ver. Porque es una muy buena figura que está vigente actualmente. Visto lo visto y dicho lo anterior, analicemos ahora el traje en sí mismo. Y la verdad es que, tanto para mí en longitud de los ropajes Jedi, como también en grosor de los brazos, ya que las estolas Jedi de Jedi Mundi son más anchas o le dan un mayor grosor, como si también estuvieran súper arrugadas, está súper bien aplicado. Además, ojo, escuchen esto. No sé por qué dije ojo, si escuchen. ¡Estúpido! Textura. Este traje tiene mucha, mucha textura, no es liso. No nos da la impresión de que no hay un ser humano debajo de estas ropas. Por ejemplo, vamos a ver acá, Cal Kestis, que lo tenía cercano. Este Cal Kestis es muy liso. Eso no es, a ver, no es un problema, como dicen, del primer mundo. O sea, es un problema, perdón, del primer mundo. No es la gran cosa que falla ahí. Pero por eso hay que destacar la virtud de este Jedi Mundi. Luego, me gusta también el grosor. Los rasgos de utilización, los dobleces y también lo arrugado de la túnica Jedi, que como ya hemos dicho, es muy especial, le queda como un chaleco o como un polerón. Sin embargo, también hay que decir ciertas cosas. Reconociendo las limitaciones y las dificultades que tiene Camilo, que las puede explicar Burro. Sería mucho más fácil si no fuera daltónico. Flor azul, espina roja. Nunca he sido muy bueno para distinguir los colores, pero creo que es más oscuro, y esto sí que no es algo que creo, es algo que es un hecho, es que el traje Jedi está un poco más gastado de por sí. Como un vil andrajoso Jedi Mundi en ese sentido, como que no se cambiara la ropa. Y por lo tanto, el color es muy clarito y me faltó más desgaste. Incluso si pensáramos que no está basado en su apariencia en la batalla de Geonosis. Porque si fuera el de Geonosis, ahí sí que el traje está demasiado, demasiado limpio. Y esas cosas Hasbro las tiene que corregir. Lo ha hecho bien en otras piezas. Y de muy del pasado, te voy a dar un solo ejemplo porque también lo tengo acá encima. El Capitán Rex. Este Capitán Rex, que por cierto, siempre ha sido un boom de ventas. Ahora creo que hubo restock incluso. Te voy a dejar su revisión ahí arriba en las tarjetas para que la puedas ver. La hice hace 4 años y se mantiene vigente. Pero este Capitán Rex tenía ese daño que tampoco es tan exagerado, pero es lo que yo hubiera esperado en Jedi Mundi. Me encantan las botas. Esto podría estar pintado de otro colorcito, pero está bien. Me encantan las botas, los pantalones. En el fondo es un traje espectacular, hecho a la medida y súper, súper bonito, brillosito, me encanta. La hebilla del cinturón está bien, los costados podrían estar un poco mejor, y no lo hablamos, pero tiene un orificio para poder colgar el sable de luz aquí, véanlo, sí, se adhiere bien.
Así que en cuanto al cuerpo en general de Kia Dimundi, lo vamos a mostrar ahí por atrasito. El gorro no se le puede poner, buena decisión. La capa de la edición Revenge of the Sith de 2005 se deformaba mucho cuando se ponía el capuchón. Así que muy bien. Entre las articulaciones y todo, creo que se ve bastante bien. Siempre, bueno, lo vamos a hablar en articulación, en verdad. El maestro Seriano Kia Dimundi, su edición Black Series, tiene una posabilidad de lujo. Y sé lo que les digo porque tengo muchas figuras acá al lado muy desordenadas y muchas se han caído. Esta tiene una estabilidad y una posabilidad de lujo. Sobre todo, y se potencia muy bien con su articulación, imagínate. No se te va a ir para el frente si tú lo pones así. Entonces, no, muy bien. Articulación también muy moderna. Unión de bola, que gracias a que el cabello no está, digamos, no es pelo real o algún algodón o algo así, sino que está pintado y bien unido a la cabeza, no le va a limitar la articulación. Sí, esta parte del cuello del traje Jedi lamentablemente se mueve muy fácil al son de la cabeza. Si tú mueves la cabeza, se va a mover este otro. Entonces, ese es un problema. Pero es muy mínimo al lado de todos los beneficios que trae esta tremenda articulación. Porque, ojo, esta es la tremenda cabeza. ¿Cómo? Es complejo. Y se mueve súper bien. El resto es muy estándar. Mariposa acá en los hombros. Codos giran y doblan. Acá deberíamos reemplazar estas tremendas articulaciones que quitan estética, pero al menos están pintadas conforme al color piel, crema de la ropa Jedi. Las muñecas, según varios amigos, al igual que Marrock, tienen unión de bola, y eso es súper bueno. Contrasta mucho con, por ejemplo, lo que vimos en unas revisiones anteriores en Darth Sidious, que aún mantiene lo que es la articulación de sube, baja o de adentro hacia afuera con las muñecas. No es unión de bola propiamente tal. Así que muy, muy positivo la articulación de este Kia Dimundi. El torso, puedes creer que se está rompiendo, pero no. Confía, es muy resistente. Vamos a ver el split que puede hacer. Muy bien. Es articulación antigua. Es articulación antigua aquí en los muslos. No la tiene 100% eliminada. Todavía tiene la giratoria. Rodillas que giran y doblan. Las botas también giran. Eso es un gran detalle, me gusta mucho, me agrada. Y los tobillos giran y doblan. Y como les digo, lo hace súper posable y súper, súper estable. Y eso, vaya que cuesta en figuras de amplio grosor. Por ejemplo, a ver, déjenme ver qué tengo por aquí. Por ejemplo, Plo Koon está un poco desbalanceado. Usa el molde de Mace Windu, pero está un poco desbalanceado por la cantidad de peso que carga sobre sí. Es decir, la túnica le hace un poco de peso y lo puede llegar a desestabilizar. En cambio, este Kia Dimundi, ven, no pasa nada. ¡Oh, qué lindo tener estos Jedi! Que me encanta tener estos Jedi juntos, que estemos a punto de representar ya una buena porción de quienes pelearon en la batalla de Geonosis. Está bastante, bastante bien. Ha sido una review larga, hemos analizado a fondo los detalles, así que vamos a aplicar la doctrina de que el que explica, se complica. Hay cosas que hablan por sí solas, y este rostro de Kia Dimundi es una cosa colosal. De verdad. ¿Y por qué se lo aplaudo el doble? Porque Hasbro, sabemos, siempre ha tenido problemas para representar de buena manera los rostros humanos o similares. Por ejemplo, esta princesa Leia de Endor, de la aldea de los Ewok, es una princesa Leia preciosa y aún así dista de la perfección en cuanto al rostro de Carrie Fisher, pero es muy muy buena. Cuando la revisé en el canal lo dije, es una figura muy infravalorada, pero me permite graficar el punto de que hacer humanos o humanoides es complicado, y este rostro de Kia Dimundi, para mí al menos, es francamente perfecto. Ojos muy abiertos, una buena barba, buena pintura, muy correspondida al color de lo que vemos en pantalla. Y el pelo, que si bien pudo haber estado más sueltecito, a mí me gusta andar de pelo suelto, cosas así, pero favoreció la estética del cráneo, de este gran cráneo cónico, alargado, que contiene un cerebro binario, le facilitó la estética. Le facilitó muchísimo la estética. Así que el rostro es una cosa maravillosa. ¿Es perfecto el rostro? Para mí, sí. Sí, el rostro es perfecto. O sea, ¿qué más le podemos agregar? Distinto es que sea el mejor que hemos visto.
Porque en rostros de aliens, para mí al menos, en Jedi es difícil superar aquí a Plo Koon. He hecho tanta referencia a esta figura que mejor analícenla ustedes mismos en el video que les estoy dejando arriba en las tarjetas, pero es imposible superar a este Plo Koon. Por algo es que tiene restock actualmente también, pero eso no significa que el rostro de Kiedi no sea perfecto en cuanto a lo que le podemos exigir a un humanoide en 6 pulgadas. Un día me dijeron, empieza algo nomás, porque el tiempo va a pasar igual, y si es que tú no empezaste, vas a seguir en el mismo punto. Y ojo, importante, suena de sentido común, el tiempo va a pasar igual. El tiempo pasó, nos mamamos la cantidad de retraso de figuras de las precuelas, pero al fin las tenemos, y a diferencia de otros ámbitos, que yo sé que en 375 se reutilizan muchos moldes mandalorianos, que los clones todavía no encuentran un camino definitivo en Black Series y todo eso, pero en materias de Jedi estamos avanzando súper bien. Miren esta conjunción de estrellas que tenemos aquí para graficarlo. Y la guinda de la torta es este Kiadi Mundi. Una figura muy sólida, estupenda y que se mete en el top de los lanzamientos del año. El rostro es perfecto, tomaron decisiones muy acertadas, aun cuando el sentido común indica lo contrario respecto a la túnica. El traje calza perfecto con él y además se la juegan con elementos nuevos, eso es importante. Sin embargo, la falta de daño de batalla, que tiene que empezar a venir, no voy a tener paciencia, tiene que empezar a venir. Y también que el sable de luz no se haya actualizado con respecto al de Ayla Secura, que podemos ver aquí a la hermosa Jedi interpretada por Amy Allen, es algo bien difícil de pasar. Porque es el mismo sable, o sea, podían arreglarlo. Máxime, si es que en figuras más antiguas, tenían un mejor diseño. Así que eso estaría pendiente para Hasbro. Pero en general una figura muy, muy sólida. Y ojo, no está agotada. Yo la adquirí en la Expo Yoda con mi gran amigo Rubén de Shaggy Toys, al que le mando un gran saludo. Y les voy a dejar acá en la descripción su página de internet, donde tiene muchos, muchos descuentos. De hecho, el precio de esta figura ya está rebajado. Te sale más o menos 30 mil pesos en Shaggy Toys, unos 3 o 4 mil pesos más bajo que en comercios normales. Que ojo, el comercio normal también tiene un precio decente. Pero esta figura no está escaseando, así que no se les ocurra pagar de más. No los quiero ver pagando 45 mil, 50 mil. Te conozco, te conozco. Sin más que agregar, nos vemos en los próximos videos y que la fuerza los acompañe siempre. Larga vida al Escuadrón de Jedi de Geonosis.